¿Pero qué es lo que está pasando realmente en nuestro país? ¿Qué sí y qué no? ¿Qué tan cierto es que los feminicidios realmente vayan en una tasa de reducción? Los homicidios dolosos, que vayan en una tasa de, ya no de reducción, sino de no crecimiento acelerado. ¿Y qué tan cierto es que hay una coordinación nacional para enfrentar el problema y el fenómeno de la inseguridad en lo general y en lo particular de los feminicidios y la violencia en contra de las mujeres? Bueno, démosle una repasada a hechos de los últimos, digamos, 15 días. En Amatlán de los Reyes, en el estado de Veracruz, el pasado fin de semana fue asesinada a balazos la maestra María de los Ángeles Jesús Vázquez frente a su hija, en pleno centro de Amatlán, a una cuadra del Palacio Municipal. Los hechos se sucedieron el pasado jueves 3 de septiembre a las 8:30 de la noche. Dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron a las mujeres y le dispararon a la maestra de 42 años. Tras la agresión, la hija de la maestra, una joven de 20 años, quien iba con ella en el momento del asesinato, resultó ilesa, pero segundos después de que asesinaron frente a sus ojos a su mamá, grabó y transmitió a través de redes sociales, a través de Facebook, un video para denunciar el asesinato de su mamá, pero sobre todo para alertar que habían recibido amenazas, que no habían sido apoyadas por la autoridad y que finalmente habían terminado con la vida de su mamá. Esta es, pues, la realidad. Así parte de la transmisión fuerte, le advierto, allá en Veracruz. Grabar un en vivo donde está mi mamá, que la acaban de matar, para que todos sean testigos de los hechos. Por favor, quiero que sean testigos de los hechos, por si algo a mí me llega a pasar. Que quiero acercarme a ella antes de que se la lleven. No me han dejado acercarme a ella ni recoger todas las pertenencias. Y yo no quiero que se la lleven porque yo necesito estar con ella. Es mi mamá. No quiero estar lejos de ella. Y necesito que por favor me ayuden todos los que querían a mi mamá. Y me asesoren porque mis tías no se encuentran aquí. Necesito que me apoyen, por favor. Estoy bloqueada de la cabeza ya que la mataron en mi cara. Y necesito, por favor, que me ayuden todas aquellas personas que tengan licenciados, abogados, que manden a gente, a reporteros. Bueno, pues ahí está parte de este muy crudo video que está en redes sociales, y es esta mujer, esta jovencita, pues narrando eso, ¿no? Que acaban de asesinar frente a sus ojos a su mamá y que habían recibido ya denuncias. Esto en Veracruz. En el estado vecino de Tamaulipas, a través de redes sociales, también se ha dado a conocer una movilización, un llamado a la movilización de amigos, familiares y colectivos en ese estado, tras los recientes casos en plural de feminicidios que se han registrado y que las autoridades, al menos las autoridades estatales, parecen tener la intención de desaparecer. Karen Berenice López, una mujer de 27 años, originaria de Matamoros, fue reportada desaparecida el pasado 30 de agosto. Se inició la búsqueda por parte, ya lo saben, familiares y amigos. Karen finalmente fue hallada sin vidas, con huellas de violencia, en un canal de aguas negras en Matamoros. La autoridad, lejos de mostrar empatía para esclarecer los hechos y dar con los responsables, se han denunciado por parte de colectivos y mujeres en la entidad, intentan borrar las evidencias del caso, por lo menos lo hacen a través de las redes sociales. A través del hashtag Justicia para Karen, activistas acusaron a las autoridades de Matamoros y en especial al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca de querer borrar las evidencias sobre el asunto. El tema fue denunciado a través de un video de una amiga, una jovencita amiga de Karen, quien dicen que acusa o señala que las autoridades intentan bajar las notas y las imágenes donde se da a conocer la desaparición y el feminicidio de la mujer. Esto es por cuanto a lo que sucede allá en Tamaulipas, y se están registrando otros casos. Escuchamos parte de la denuncia. Vamos a escucharla en un momento. Es una joven que ha lanzado esta iniciativa Justicia para Karen, y dicen están tratando de borrar las evidencias las autoridades. Vamos a escuchar. Varios días, tanto amigos como familiares, habíamos estado posteando sus imágenes por todas las redes sociales tratando de encontrarla. El día de hoy, por algún extraño motivo, después de que ya apareció su cuerpo, se ha dado la orden que se borren tanto sus imágenes de búsqueda como las notas de su asesinato.
Entiendo perfectamente el poder que tienen las redes sociales y necesito que difundas su nombre. No te estoy pidiendo nada más que pidas justicia por Karen como estamos pidiendo todos los que la queremos. Señor senador, señor presidente, señor gobernador, el día que sea una de las tuyas, ¿me permites armar un desmadre hasta que se haga justicia? Bueno, esto es allá en Tamaulipas. Está también otro caso, este es otro, distinto, además del CARE. El de Karen es el de Lisbeth Flores, una joven estadounidense de 23 años, madre de una pequeña, quien apareció muerta, torturada y asesinada en Matamoros en el pasado mes de agosto. La información de cómo fue muerta esta mujer, la mataron a pedradas y le habrían causado serias lesiones con una saña impresionante de violencia en el rostro. La Fiscalía General de Tamaulipas informó que el presunto homicida estaría arrestado, pero el tema aquí es que el sujeto había sido ya señalado con mucha anterioridad de acoso a mujeres y apenas con este caso fue detenido. Este es el antecedente que hay en las calles, ¿no? Esta es la realidad. Y de Tamaulipas, allá en la frontera, nos vamos también a otra zona de la frontera norte, en Ciudad Juárez. El pasado sábado, durante las protestas del colectivo Hijas de su Maquilera Madre, se realizaron detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y otras violaciones a los derechos de las mujeres que protestaron en las calles por la inacción de la autoridad frente a casos, otra vez en Ciudad Juárez, de desaparición de mujeres y feminicidios, como el de Isabel Cabanilla, sucedido a inicios de este año y que continúa en la impunidad sin que pase absolutamente nada. Durante la protesta, policías municipales detuvieron a 27 mujeres, quienes fueron trasladadas a la estación policíaca, y al menos 8 de sus compañeras del colectivo no habrían sabido nada de ellas, ya que les habrían sido confiscados los teléfonos con los que grabaron los hechos. Otras mujeres también registraron la confrontación con la policía municipal de Ciudad Juárez y pues finalmente las pagaron la fianza y luego pudieron ser recuperadas. Colectivos feministas y algunas instancias de protección de los derechos humanos y de las mujeres en Chihuahua emitieron comunicados externando la indignación por el trato a las manifestantes del colectivo, al dicho que sea de paso pertenencia a la fallecida de Isabel Cabanillas, es lo que estaban reclamando las mujeres. Así que este es el escenario. Hace 15 días fue en León, Guanajuato, y bueno, lo que estamos viendo, ¿no? Lo que estamos viendo en buena parte del país es a la policía municipal, sí, ya sea quitándole triciclos y bicicletas a los comerciantes o pegándole de macanazos a las manifestantes, sin dejar de señalar que hay algunos casos de manifestantes, como ha pasado aquí en la Ciudad de México, que han pues vandalizado la vía pública y edificios públicos y comercios que nada tienen que ver con el problema. Pero todo, al final, todo forma parte de un problema creciente que parece tener ya síntomas de desbordamiento en nuestro país a partir pues de esto, ¿no? De la inacción, de la incapacidad o de la falta de coordinación o de todo junto respecto a los índices de violencia, al crecimiento de violencia y en particular feminicidios y violencia contra la mujer.